días, hoy vamos a conocer un poco del doctor Esteban González. El doctor Esteban González es médico graduado de la Universidad de la SUAY. Tiene méritos científicos en la investigación, médico especialista en gastroenterología, registro de especialista en gastroenterología en Brasil, subespecialista en hepatología y trasplante hepático, hechos en el Hospital de las Clínicas en São Paulo. Posee títulos de cuarto nivel con maestría y doctorado en gastroenterología. Doctor, cuéntenos un poco sobre el hígado. ¿Qué hace usted? ¿Con qué trabaja? ¿Cómo es su consulta? La enfermedad más frecuente del hígado que tenemos por acá es el hígado graso. El hígado graso es una enfermedad silenciosa que no causa ningún síntoma y con los años puede causar cirrosis o cáncer hepático y carcinoma hepático celular. Los factores de riesgo ya reconocidos para carcinoma hepático celular. Es por eso que durante mi consulta todos los pacientes realizan el examen físico por medio de un resumido abdominal. Voy a mostrar acá. Sirve para ver el grado de fibrosis que el paciente tiene. Y la clasificación va de F0 a F4. Siendo F0, fibrosis 0, lo normal, y fibrosis 4 siendo lo compatible con cirrosis hepática. Entonces, durante la consulta, nosotros investigamos el examen físico, investigamos en nódulos, si hay algún tipo de lesión hepática, algún tipo de cáncer, nódulos del tipo de cáncer que está comenzando al inicio. Con la intención de hacer el diagnóstico de cánceres precoces, cánceres tempranos, que puedan ser tratados por vías mínimamente invasivas, con intenciones curativas. Cuando el cáncer hepático crece mucho, ya no hay ningún pronóstico para el paciente, muchas veces la cirugía ya no puede solucionar el problema. Mientras que más precoz hacemos el diagnóstico, más temprano hacemos el diagnóstico, más alternativas curativas y menos invasivas tenemos para nuestros pacientes. Por eso que tenemos tanto examen físico en la hepatología, es importante el examen físico como ultrasonido abdominal. Y este tipo además me permite hacer elastometría, que me da una estimativa bien clara de qué grado de fibrosis, qué tan avanzada está el hígado graso, y si el hígado graso ha causado o no ha causado ya fibrosis o cirrosis al paciente. Y aparte que me permite ver todas las complicaciones del paciente con cirrosis, como ascitis, hipertensión portal y esplenomegalia.